Hola y bienvenido de vuelta a Recapitulando Ando. El día de hoy, te voy a contar una película de misterio y acción del año 2020 titulada Detonados. Este video contiene spoilers. Mis mejores deseos y cuídate mucho. Al inicio de la película vemos a este hombre que está atado por este otro hombre de capucha. El encapuchado, después de meterle balas en un bolsillo, procede a apuñalarlo y podemos ver un mensaje en la pantalla del chaleco que dice, buscando jugadores. En la escena siguiente, nos encontramos un grupo de jóvenes que están acampando en el bosque porque al día siguiente irán a un juego de fútbol en un pueblo cercano, pero no encontraron hotel y tampoco quieren gastar mucho dinero. Después de charlar un rato, todos comienzan a contar cochinadas de cuando iban a secundaria juntos, revelándose que son amigos desde hace mucho. Tiempo después, todos se separan por parejas y podemos ver a Shia, quien está teniendo una sesión de rendimiento físico con Bobby, pero termina un tanto decepcionada. Después tenemos a Kato y Amber. Ellos son medio normales, pero en realidad Kato siempre estuvo enamorado de Erin durante la secundaria, pero como ella no lo pelaba, comenzó a hacerle bullying hasta el día de hoy. Por otro lado tenemos a PJ, quien es un baterista de una banda de rock y es el típico buen muchacho un tanto estúpido. Este se encuentra al lado de su novia Ryan, quien estudió en el MIT y es considerada la más lista de todos. Finalmente, están Ezra y Sissy, una pareja que está peleada porque ella sospecha que su novio le está siendo infiel. Llegada la noche, Erin va a hacer sus necesidades al bosque, pero se asusta al escuchar algo, a lo que vemos a este sujeto que la sigue y a pesar de que intenta escapar, el hombre encapuchado menciona su nombre para después noquearla. Erin despierta con un chaleco cableado, esta se reúne con los demás que también resultan tener el mismo chaleco. Todos notan que sus autos han desaparecido, para llegar a la escena el hombre encapuchado de antes que es reconocido por Ryan bajo el nombre de señor Peterson, quien se alegra al verla, ya que ella fue una de sus mejores estudiantes. El señor Peterson solía ser uno de los maestros de secundaria de los chicos. Este, después de disculparse con Erin por meterla en dicha situación, procede a contarles que después de haber perdido a su hijo y de ver a su esposa morir por una sobredosis, ha aprendido a valorar más su vida. Este también dice que, esa noche, solo la persona con más tiempo sobrevivirá. Seguidamente, el señor Peterson termina con su vida enfrente de todos, a lo que Ryan chequea su maleta y encuentra sus teléfonos destruidos. En ese momento, vemos que todos los chalecos tienen un temporizador y también que Bobby es el único que falta, deduciendo así Ryan que para que el señor Peterson trajera todos los chalecos, se pudiera llevar los autos y ponerles gas en las tiendas de campaña para hacer que se duerman, tuvo que haber tenido ayuda de alguien, concluyendo así que Bobby es un cómplice y que los vendió. Ryan también propone un plan para encontrar el auto que Peterson usó para llegar al campamento. Todos recorren el área y Ezra propone a Sissy ir con él, pero esta se niega y lo vemos minutos después tomar el arma de Peterson, sacar el casquillo de la bala y llevarla consigo. Al cabo de un momento, Ezra encuentra a Bobby cerca al campamento, este ha sido fuertemente golpeado y está atado de una pierna. Shia desea liberarlo, pero es detenida por Ryan, quien continúa suponiendo que Bobby trabajó con Peterson. Súbitamente, Bobby grita y confiesa que el señor Peterson lo obligó a hacerlo. Este continúa explicando que es bisexual y que en secundaria se lo confesó al señor Peterson. Este último le tomó unas fotos comprometedoras en un club nocturno hace un mes y lo chantajeó para que trajera a sus amigos a ese lugar en el bosque. Sin embargo, cuando Bobby estaba poniéndole gas somnífero a las tiendas de acampar, fue traicionado y brutalmente golpeado. Cuando deciden liberarlo, Sissy nota que Bobby tiene un cuchillo oculto en su espalda, a lo que este confiesa que es parte del juego. Este se da cuenta que los demás aún no saben las reglas y decide atacar a una de las chicas, pero es detenido por Ezra, que jala su cadena. Bobby comenta que él tiene la menor cantidad de tiempo y por eso hace lo que hace. Este también confiesa que en realidad todos ellos nunca fueron amigos reales, solo se juntaban porque sentían lástima del difunto hijo del señor Peterson, Edmund, con el que compartían clases. De repente, el tiempo de Bobby se termina y este vuela por los aires. Cuando esto pasa, por alguna razón, todos corren despavoridos en lugar de juntarse y plantear soluciones. Sissy y Ezra se separan de los demás y Ezra considera que es un buen momento y lugar para intentar recuperar la confianza de su novia, pero Sissy se niega a darle otra oportunidad, argumentando que está convencida que la chica con la que Ezra le es infiel es una de las chicas que se encuentran esa noche con ellos. Por otro lado, vemos a PJ, cuyo chaleco cambió de color a rojo y ahora es el que tiene menos tiempo. Mientras tanto, Ezra regresa al lugar donde Bobby murió y toma la palanca. Cuando PJ y Ryan se encuentran, PJ tiene únicamente 3 minutos de vida, a lo que ambos se desesperan al no saber qué hacer y son sorprendidos por Shia, a la que en medio del furor, PJ se asusta y golpea fuertemente con la linterna. Ambos se aterrorizan al ver a Shia en el suelo, pero vemos que PJ heredó el tiempo de Shia, siendo ahora el de mayor tiempo restante. Todos siguen los gritos y se encuentran de nuevo, a lo que PJ y Ryan explican que la muerte de Shia fue un accidente.
Ryan les comenta el mecanismo de los chalecos, que mediante un sensor de proximidad, la persona que esté más cerca de alguien que acaba de morir es la que hereda el tiempo restante. En ese momento, vemos a Sissy que no se reunió con ellos, esta los espía y nos damos cuenta que tiene el chaleco en color rojo con el menor tiempo de todos. Erin se cuestiona el por qué Peterson haría algo tan cruel, a lo que los demás comentan que ellos estaban presentes cuando Edmund murió de una sobredosis, así que todo es un plan de venganza. Súbitamente, Sissy hace un pobre intento de atacarlos para matar a alguien y heredar su tiempo, pero como salió corriendo y gritando, todos lograron escapar con facilidad. Nuestros protagonistas corren para protegerse de sus compañeros, a lo que vemos a PJ y a Ryan planeando ocultarse, ya que todos tarde o temprano irán a por él por tener el mayor tiempo. También vemos a Kato y a su novia Amber buscando el arma de Peterson, pero no la encuentran así que se llevan el hacha. Minutos más tarde, Ezra se encuentra con Erin y le propone hacer equipo ya que son los únicos que se quedaron solos, pero Erin no quiere ya que no confía en él y piensa que Ezra la considera una presa fácil. Sin embargo, Ezra se muestra muy sensible y la convence bajo el argumento que él tiene más tiempo que ella, que ha cambiado y ahora es una persona que se preocupa más por los demás. Al final los dos terminan intentando encontrar la carretera para buscar ayuda. Mientras tanto, Ryan y PJ regresan al campamento a buscar un segundo teléfono celular que el padre sobreprotector de Ryan le entrega siempre que sale lejos de la ciudad. Mientras lo buscan, PJ encuentra un cuchillo y Ryan un anillo de compromiso con el que PJ le planeaba pedir matrimonio. Esta lo regresa a la maleta y vemos que PJ lo encuentra y lo guarda en su bolsillo. En ese momento, escuchan a alguien, quien resulta ser Sissy que ya perdió la cabeza y practica sus cortes con un cuchillo que encontró. Esta, escucha cuando PJ intenta abrir una de las maletas, pero se ve distraída por las voces de otros de sus compañeros que andan cerca. Al final, ambos logran marcharse para buscar un lugar alto con señal. Por otro lado, vemos a Erin y a Ezra que están conversando sobre Edmund, a lo que Ezra comenta que su vida cambió al ver a un chico tan altruista y listo morir de repente. Esto lo hizo replantearse muchas cosas. En ese momento se nos revela que Edmund era novio de Erin por ese entonces, este murió de un ataque al corazón en una fiesta de Ezra, a causa de una sobredosis. Al mismo tiempo, vemos a Kato y a Amber hacer un plan para terminar con Erin primero, asumiendo que está sola y es vulnerable, pero son sorprendidos por Sissy que aparece y ataca a Kato en la pierna y justo cuando está a punto de terminar con él, este evita que lo haga, confesándole que la persona con la que Ezra le era infiel, es su novia Amber. Esta, mantuvo conversaciones con Ezra por semanas e incluso intercambiaron fotos. Escuchado esto, Sissy cambia su foco en Amber, a lo que Kato va a buscar el hacha. Al final, a pesar de Amber intentar todo tipo de excusas para que Sissy no termine con ella, incluyendo la de que está embarazada y va a ser mamá. Sissy la apuñala, pero inmediatamente recupera la cordura y se arrepiente, pero resulta que Amber está aún más loca que ella y le devuelve el favor, causándole la muerte a su mejor amiga. Cuando Kato regresa, se encuentra la escena y vuelve a hacer equipo con Amber a pesar de haberla traicionado. Al haber muerto Sissy, Amber pasa a tener el puntaje más alto en el chaleco y Erin el más bajo. En ese momento, vemos a PJ y a Ryan conseguir señal para el teléfono, estos llaman al padre de Ryan, pero al no contestar, deciden rastrear el teléfono de su padre y se da cuenta que está relativamente cerca de allí a lo que deciden seguir el rastro. Cerca de allí, Erin y Ezra encuentran al padre de Ryan que resulta ser el mismo hombre que vimos al inicio de la película, este fue gravemente herido por Peterson por ser el policía que decidió cerrar el caso de Edmund. Este explica que Peterson estaba convencido de que fue asesinado al haber encontrado pruebas de que a Edmund le habían dado 5 veces la dosis mortal de anfetaminas. Mientras tanto, PJ y Ryan están siendo perseguidos por Kato, a lo que PJ se harta de esconderse e intenta convencerlo con el don de la palabra, pero Kato no lo escucha e intenta matarlo hasta que lo derriba, pero aún así es incapaz de acertarle un golpe final, decidiendo así herir su mano. Por otro lado, Ryan es atacada por Amber, pero esta le rompe la nariz de un golpe con la linterna. Mientras, Erin y Ezra intentan ayudar al padre de Ryan que tiene poco tiempo de vida. Erin toma su celular y llama a la policía, a lo que vemos a Ezra tomar las balas que el señor Peterson dejó a propósito en uno de los bolsillos del padre de Ryan. Mientras Erin le dice a la policía lo que está pasando, Ezra termina con la vida del padre de Ryan, con el fin de terminar su sufrimiento y de pasarle el tiempo restante a Erin. Ezra le entrega la pistola a Erin, mientras va a buscar a quien según él, es el asesino de Edmund. Al oír la conmoción, Kato se distrae y deja ir a PJ, a lo que este se reúne con Ryan y se encuentran a Erin cerca de allí. Esta le dice a Ryan que su padre está muerto y también miente diciendo que estaba mal herido y murió al desangrarse. Seguidamente, Erin le da el arma a PJ, y le comenta a Ryan que su padre dijo que el cuerpo de Peterson tiene un controlador para desactivar los chalecos de vuelta en el campamento. En el camino, a PJ se le ocurre que es buen momento y lugar para proponerle matrimonio a Ryan,
pero esta lo detiene y convence de hacerlo cuando salgan del bosque con vida. Finalmente, Ryan le dice a PJ que lo ama y que nunca cambie, a lo que cambiamos a una escena donde Ezra se encuentra con Kato para tener una épica batalla entre sus egos masculinos. Al inicio de la pelea, Ezra le está dando la madriza de su vida a Kato, mientras lo acusa de haber envenenado a Edmund. Pero por alguna razón que no se entiende muy bien, Kato le logra dar vuelta a la pelea y con un simple movimiento, logra apuñalar a Ezra con la misma palanca que él sostenía. Antes de darle el golpe final, Kato confiesa que no fue él el que terminó con Edmund, pero resulta que Kato le guarda rencor a Ezra por haberse acostado con su novia. Mientras tanto, Erin se topa con Amber en el suelo, esta se muestra herida, pero todo era una trampa para atacarla. Afortunadamente PJ y Ryan los escuchan, a lo que PJ decide ir a ayudarle mientras Ryan continúa hacia el campamento. Erin se va de la escena y PJ se queda con Amber. De repente, Kato regresa de su contienda con Ezra, este intimida a PJ y hace que pierda el arma, pero como no puede atraparlo, lo engaña bajo la excusa de que ya reflexionó sobre sus acciones, para dispararle con el arma en un rápido movimiento después de tomarla del suelo. Como a Kato se le da bien eso de matar, aprovecha que Amber le alcanza para felicitarlo por lo que acaba de hacer, este decide hacer un 2x1 y arrebata su vida mientras la recrimina por haberse acostado con Ezra. Cuando Ryan llega al campamento e intenta desactivar los chalecos con el controlador, vemos que todos los chalecos de los participantes restantes se ponen en la puntuación más baja, siendo todo una trampa. Al lugar llega Kato, este le comunica el trágico final de PJ, a lo que Ryan pierde la cabeza y arremete contra él. Aprovechando que Kato la subestima, Ryan lo apuñala, a lo que este deja caer su arma que es tomada por Erin. Al final Ryan se da cuenta que aunque eliminen a Kato, solo una de las dos terminará viva, a lo que amenaza a Erin con el arma, pero al final reflexiona y se da cuenta de lo mala persona que es, confesando Ryan que fue ella quien mató a Edmund, esta le administró anfetamina en la bebida en la fiesta, todo porque Edmund tenía mejores notas que ella y Ryan no podía permitirse ir a una buena universidad si no era la mejor de la clase. Mientras ambas charlan sobre lo ocurrido, Kato las alcanza y termina con Ryan quien muere cerca de Erin, heredándole su tiempo. Esta, aprovecha su ventaja en tiempo y le dispara en las piernas a Kato para evitar que se mueva. Erin logró escapar y ocultarse, a lo que vemos una explosión de fondo, dejando a Erin como la ganadora del macabro juego. A la mañana siguiente, Erin encuentra un camino y ve un auto, esta le pide ayuda pero el tipo del auto le dice que se vaya a un lugar muy feo, a lo que Erin con mucho enojo le responde de igual forma. Al final, Erin hace esta cara extraña como si se hubiera vuelto loca, terminando así la película. Moraleja, cuando vayas a acampar con tus amigos potencialmente letales de secundaria, siempre lleva contigo una de estas linternas golpeadoras, podrían ser de utilidad. Si mi video te entretuvo, considera suscribirte y activar la campanita para más contenido. Deja tu like y gracias por ver.